esos años de conflicto que vivimos en nuestro municipio. Nosotros derribamos ese muro diciendo no más, no más revictimización por nosotros mismos, sino que vamos a salir adelante, vamos a pasar esa página de la guerra que quede atrás, pensando en el futuro, olvidándonos de todo lo malo y empezar desde nosotros mismos a construir esa paz. La construimos nosotros desde cada uno de nuestros corazones. Es ahí donde nace la verdadera paz. Policarpa es un ejemplo de paz y de reconciliación. Le dijo sí a la paz.